Jugadores y abogados de algunos implicados en el tema de arreglo de partidos siguieron llegando este martes a la Federación Salvadoreña de Fútbol. El organismo otorgó 5 días a los implicados para que retiraran los antecedentes de los cuales se les señala en los amaños, pero hubo inconformidad de los defensores porque nadie les entregó la documentación. Se ha hablado mucho de derecho a audiencia, derecho de defensa, y considero vulnerado, pues, porque se dice, mire, vayan a defenderse los jugadores, vayan a defenderse, vayan a ejercer defensa, presenten las pruebas de descargo, pero ¿cómo presentarlas si no conocemos la...? ¿Quién les está atribuyendo, en el caso particular de mi representado, quién les está atribuyendo alguna imputación? Estamos en una total nebulosa, porque aunque se tiene la intención por parte del comité directivo de la federación de hacer un debido proceso, la logística ha fallado, evidentemente. Ahí tienen a mi colega esperando y me dicen que venga a las 2:30. Se me vence el plazo hoy, por Dios, o sea... Yo creo que esto se debe rectificar. Este martes vencía el plazo para que algunos jugadores o sus abogados se presentaran ante la FESFUT, pero debido a que aún no han logrado ser notificados, la federación ha extendido algunos plazos. De acuerdo con los representantes, se ha violentado el derecho de audiencia y el debido proceso. Estamos en esta situación y abstengo a dar declaraciones más a fondo porque no tenemos nada concreto por el momento y para no entorpecer toda investigación que supuestamente ellos dicen, yo creo que no hay nada que decir. Que ninguno de los jugadores lo conocen, creo yo, ¿verdad? Simplemente solo estamos en un dicho, pues, y le podría decir, pues, que algo entre pasivos que se dice de que han existido ciertos amaños, pero la verdad se desconoce, ¿verdad? La federación tiene por su parte 30 días para notificar y dar a conocer las sanciones que impondrán a quienes se les confirme participación en los arreglos de partidos. Con imágenes de Samuel Doño, informó para laprensagráfica.com René Domínguez.